llegado el momento de aprender magia. Olvídense de una magia súper fácil con elementos cotidianos, con cosas que vais a poder encontrar en casa, porque así la magia es mucho más potente y sobre todo porque lo vais a poder encontrar en casa. Hoy os voy a enseñar una magia con un elástico. Un elástico es un elemento cotidiano que vais a poder encontrar en cualquier casa seguro, y si no, lo podéis ir a comprar a una papelería. Un elástico. Hay algunos que son como de colores, que molan un montón. Este es uno normal y correcto, de estos marroncitos. Este es el juego de los elásticos atraviesa dedos. Mira, me voy a poner el elástico así alrededor de estos dos dedos, que son el dedo meñique y el dedo anular. Solamente hay que hacer así. Y el elástico pasa de dedos. Y lo puedo repetir, fíjate. Y el elástico pasa de dedos. ¿Quieres aprender cómo se hace? Pues no te vayas muy lejos porque enseguida te lo enseño. Para hacer esta magia necesitas un elástico como este, no muy grande. Y si es muy grande, lo puedes dar un par de vueltas o tres o las que necesites alrededor de los dedos. Alrededor del dedo meñique y del dedo anular. Y lo único que tienes que hacer para conseguir que la goma pase de estos dos dedos a estos dos dedos es lo siguiente. Realmente lo que hace el elástico es este movimiento, fíjate. Y para el otro lado igual. Lo que pasa es que lo hace tan rápido que es imperceptible para el ojo humano. Tú tienes ahí el elástico puesto entre el dedo meñique y el dedo anular. Y con la mano así vuelta, con la palma hacia ti, que nadie lo vea, vas a hacer lo siguiente. Lo voy a hacer así para que veas cómo se hace. Vas a estirar la goma como si te la colocaras. Y en un momento dado, cuando la estiras, vas a meter todos los dedos, menos el pulgar, todos dentro del elástico. Todos menos el pulgar dentro del elástico, y vas a apoyar el elástico en las uñas de esta manera, más o menos, ¿de acuerdo? Así que ahora solamente hay que soplar, y cuando abras la mano, si tienes esto así puesto, todos los dedos dentro del elástico y el elástico apoyado en las uñas, cuando abras la mano, el elástico pasa de dedos. Y al contrario, igual, para hacerlo de vuelta sucede lo mismo. Tenemos los elásticos aquí, estiramos, metemos todos los dedos dentro, apoyamos así y solamente hay que soplar. Y los elásticos pasan de dedos. ¡Ah, qué mola! Magia con elementos cotidianos.